Sí, gracias por el espacio. Justamente nos encontramos acá apoyando al comité organizador de la Vuelta Ciclística en materia de seguridad y pues estamos reunidos definiendo la importancia de la seguridad al momento de realizar la primera etapa acá en el departamento. Judy, ¿qué se ha logrado evaluar o visualizar en esta, para esta Vuelta Ciclística? Ahorita justamente pues estamos evaluando el tema de seguridad con ellos, contemplando la cantidad de elementos a utilizar en cada uno de los puntos fijos, efectivamente para brindar seguridad en primera instancia y prevención para todos los atletas y que no suceda ningún tipo de situación que sea necesaria pues intervenir en el caso de los bomberos o cualquier situación de emergencia. ¿Qué instituciones participan acá en esta reunión? Ahorita estamos en el caso de mi persona por parte del UAT, del Departamento de Asistencia al Turista, se encuentra Provial, se encuentra PNC de Tránsito, PNC de la de las diferentes dependencias, también se encuentran los compañeros de Provial, se encuentra DICETUR, se encuentran miembros del Ejército, justamente definiendo pues el estado de fuerza y dando cada uno sus observaciones para que podamos brindar un dispositivo de seguridad lo mejor posible. ¿Cómo se encuentran las rutas principales donde se llevará a cabo esta actividad? Principalmente ahorita hemos estado realizando recorridos con todo el equipo de seguridad y pues hemos encontrado algunos baches definitivamente en las rutas, sin embargo pues en parte del comité organizador y parte de la gestión que se está realizando pues están realizando mejoras para que los atletas al momento de pues pasar por cada una de las rutas pues estén en mejores condiciones. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando y cuál sería el mensaje a la población? La primera etapa pues la iniciamos acá en el municipio de San Benito y consta alrededor de 115 kilómetros tocando diversos municipios, en el caso de San Benito, San José, San Andrés, el municipio de Flores, Santa Ana y San Francisco, entonces por donde se va a dirigir la vuelta ciclística y pues el llamado a la población básicamente radica en cuanto a que salgamos a conocer la vuelta ciclística, aplaudamos a los atletas, reconozcamos que son atletas que muchas veces son a nivel nacional o a nivel internacional y que vienen a conocer nuestro departamento y los destinos turísticos del municipio.